Nosotros, gente latina, es parte de las 12 tribus. ¡Dale la luz! Esa es la verdad. Tu nombre era libre de Dios, tu nombre. Nosotros somos israelitas de la tribu de Asher. Esa es la verdad. Lee eso, mami, lee eso. Mira aquí, mira aquí. Otra pregunta, ¿qué color es Jesucristo? Ven, ven, ven más cerca, familia. Nosotros somos familia. Nosotros somos Israel unida en Cristo. Nosotros somos aquí para enseñar a la gente latina, la gente moreno, la gente nativa americana, que nosotros somos la igual gente. Nosotros somos los hijos e hijas de Jacob. Cuando nosotros leemos la palabra y parece el nombre Israel, israelita, judíos, Jacob, está hablando de nosotros, gente. ¿Qué color es Jesucristo? ¿Qué color? Porque mucha gente en el mundo dice Jesucristo no tiene color, es un hombre blanco, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Esa es mi pregunta. Apaga. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, y el Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dame versículo 1. Versículo 1. Tú tíralo aquí. Mira aquí. Para leer. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 14. Su cabeza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿La cabeza de quién? ¿Qué hombre? Jesucristo. Y el cabello de Jesucristo. Jesucristo, el color no es importante. Pero ¿y por qué el hombre blanco cambió la imagen de Jesucristo? ¿Por qué el hombre blanco cambió la imagen de Jesucristo? ¿Por qué? Porque es muy importante. Ese Jesucristo es el más famoso hombre en el mundo. Mira aquí. Nosotros somos leyes de la ley. Este es el libro de San Juan.
Dale capítulo 7, versículo 38. ¿Qué libro? Juan. San Juan, capítulo 7, 38. ¿Sigue? El que cree en mí. ¿Quién crees en mí? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice qué? ¿Cómo dice la Escritura? No, el mundo. ¿Cómo dice la Escritura? No, religión de hombre. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice qué? La Escritura. ¿Cómo dice qué? La Escritura. ¿Cómo dice qué? La Escritura. La Escritura. La Escritura dice Jesucristo es un hombre negro. Así es. Eso porque es muy importante. Ahora, primero Juan, espérate. Yo tengo más. Espérate. Primero Juan, espérate, mi hermana. Primero Juan. No. Primero Juan, capítulo 4, versículo 1. Mi hermana, dale atención, no, mi hermano, porque nosotros somos israelitas, nosotros somos judíos, pero el hombre blanco enseña a nosotros mentiras y falsos, y con esa imagen de Satanás, esa es la imagen de la bestia. Eso es porque mucha gente dominicana, mexicana, Perú, gente de Latinoamérica tiene odio de mismo en la mente. Es el libro primero Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu. No crees en ¿cómo te dice? En el mundo. En todo espíritu, si no, probad los espíritus. Si son de Dios. Sí. Si son de Dios. ¿Por qué? Muchos falsos profetas. Gente de el carne de un hombre moreno, porque la Biblia, en la palabra de Dios, dice Jesucristo es un hombre blanco, negro, no blanco. Sigue leyendo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Cuando tú dices Jesucristo no vení con carne, cuando tú dices Jesucristo no un hombre negro con color, la luz. Es el espíritu anticristo. ¿De quién? Espíritu anticristo. ¿De quién? Anticristo. Esa es la Biblia. Eso es porque el color de Jesucristo es muy importante. ¿Por qué para ti es más importante el color que la obediencia? No. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que los blancos no son hijos de Dios? No, ellos no son hijos de Dios. Bueno, chao. Éxodo 4:22. Espérate, mi hermano, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Y por qué más? ¿Por qué? Dale atención, Éxodo 4:22. Espérate. Ese es el capítulo 4, versículo 22. Ese es el libro de Éxodo. Él pregunta, ¿quién es el hijo de Dios? Go ahead. Ese es el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Sigue. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo.
es el Hijo de Dios. ¡Dale luz! Solamente la gente, el pueblo aquí mismo. Entonces Jesús vino a salvar solo lo de Israel. Sí, esa es la no todo el mundo. Mateo. No todo el mundo. No. You know what I want, Matthew 16:24. Mateo. Yes, is it, what, how you saying 15? 15:24. Así es. Mira aquí. Yes, yes. 15:24. Come on, so. Right here. Versículo 24. Ese es el libro de San Mateo, capítulo. Ese es el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 24. Come on. Él respondiendo dijo: No soy enviado. No soy enviado para todo el mundo. Sino a las ovejas perdidas de la casa solamente, de Israel. Espérate, solamente el qué? A las ovejas perdidas. Ajá. Ese dice la palabra de Dios aquí mismo. Aquí es la palabra de Jesucristo. Mira, palabras en rojo. Mira aquí, ese es rojo. Yo sé que las palabras en rojo son de Jesús. Exactamente. Y como nosotros somos israelitas, Dios quiere nosotros guardamos la ley, guardamos los mandamientos de Dios. Como ahora mismo es el sábado, es la día de reposo. Ahora mismo Dios no quiere nosotros comprar, beber, trabajar, toda esa ley para el sábado. Tú sabes un otro ley, el hombre, nosotros hombres no puedo, ¿cómo tú díselo? Afeitar la barba. Nosotros no podemos afeitar la barba. Un otro ley para las mujeres, nosotros y nosotros hijas, es que si las hijas de Israel, es que las mujeres no pueden vestir con pantalones. Pero Dios quiere nosotros, las mujeres, vestir en falda, como dicen las princesas. Toda esa ley, pero tú sabes por qué nosotros no tenemos esa ley en la mente, porque nosotros tienes mentira y religión de hombre. Así es. En la Biblia no dice religión, Dios dice mandamiento, así ley. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is